Muy buenas noches a todos los que nos seguís por las emisiones del canal local de televisión en un programa más de Rosa y Espina. Bueno, pues en esta ocasión, en esta noche de martes, vamos a tener un programa dedicado a las marchas de Semana Santa. Es un pilar fundamental en la Semana Santa de toda Andalucía, de toda España y en especial también pues, la Semana Santa de nuestro pueblo, las marchas de Semana Santa. Las distintas bandas de música interpretan con sus sones, esas melodías que bueno, son típicas de este tiempo y acompañan todas las imágenes de las procesiones de nuestra Semana Santa. Vamos a comenzar con una de ellas, interpretada en una marcha de banda de música, y el título de la marcha es Hosanna. Es de Ricardo Dorado Janeiro y fue realizada en el año 1969. Esta marcha, bueno, pues es una marcha bonita dedicada a las imágenes también de Domingo de Ramos, por eso la vamos a interpretar en primer lugar para la procesión de la Borriquilla. Y este compositor también tiene algunas marchas un poquito también conocidas que vamos a nombrar porque, bueno, pues si alguno se interesa en ver algunas marchas también de este compositor, pues puede hacerlo. Por ejemplo, La Piedad, Getsemaní o Mater Mea. Os dejamos con la marcha Hosanna. Thank you.
Bien, pues ahora en esta segunda pieza de marcha que vamos a escuchar de Semana Santa, vamos a tener una dedicada también para la procesión de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza y Jesús Preso. Y en esta ocasión he querido coger la marcha Siempre la Esperanza, muy bonita, del compositor Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros, que fue realizada en el año 2012. Ha sido interpretada por las bandas de música de aquí de nuestra localidad y también podremos escucharla, una marcha de banda de música compuesta para la Esperanza de Triana. Y este compositor tiene otras marchas también que, bueno, son conocidas y puede ser que alguno hayáis escuchado alguna vez, y si no, pues también podéis mirarla. Al cielo la paz, Virgen de la Iniesta o y en Triana la O. Os dejamos con esta marcha. Thank you.
siguiente procesión, que será la de nuestro Padre Jesús Nazareno y Virgen de la Estrella, he cogido la marcha, bueno, pues típica y conocida, la de nuestro Padre Jesús del maestro Cebrián. Esta marcha de Emilio Cebrián Ruiz fue compuesta en 1935 y dedicada, pues, a nuestro Padre Jesús Nazareno de Jaén Capital, el abuelo, como siempre lo conocemos. Este compositor también tiene otras marchas que también invito a que las podáis escuchar y podáis buscarlas, que son muy conocidas y muy bonitas, como es la de Jesús Preso, Cristo de la Sangre, Triunfal, que escuchamos también el día del Corpus, o Macarena, la marcha Macarena de Cebrián. Todas ellas muy conocidas, y bueno, pues os dejamos con esta típica de la procesión de Jesús, que es nuestro Padre Jesús. Thank you.
La siguiente es la procesión de la Veracruz, nuestro Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Amargura. Y para esta ocasión he cogido la marcha Mi Amargura, también muy conocida ya y muy escuchada en nuestro pueblo y bueno, pues en el ambiente cofradiero, de Víctor Manuel Ferrer Castillo, y fue compuesta en el año 2007, dedicada a la Virgen de la Amargura de Granada. Este compositor también tiene otras marchas también muy bonitas y creo que sería bueno que os metieseis y escuchaseis algunas de ellas, como pueden ser Expiración, Concha o La Última Noche, muy bonita. Desde aquí os dejo con esta marcha Mi Amargura. Thank you.
Ahora tocaría la procesión de Nuestra Señora de los Dolores en su soledad y para ello he cogido la marcha Virgen del Valle de Vicente Gómez Zarzuela Pérez, compuesta en 1897. Es una de las marchas más antiguas de todas las que se conservan. La mayoría suelen ser más del siglo XX y esta es del 1897, dedicada a la propia Hermandad de la Virgen del Valle. Tiene una historia esta marcha, porque la compuso, porque tiene un tono fúnebre, es más tranquila esta marcha, no tiene tanto platillo y bombo como se suele decir, ¿no? Y bueno, fue dedicada también por la muerte de un amigo de este compositor, que pertenecía a la Cofradía del Valle, y por eso también. Sería bonito que los que nos están oyendo y quisieran conocer la historia, pues entren en internet y la puedan buscar y puedan ver por qué se realizó esta marcha de tipo fúnebre dedicada a la Virgen del Valle. También este compositor tiene otras marchas, como puede ser Saeta, Jesús pasa o Cristo factus est. Os dejo con la marcha Virgen del Valle, que seguro que os suena y os va a gustar. Thank you.
Y para culminar este recorrido entre todas las procesiones de nuestro pueblo con algunas marchas, bueno, pues que tienen algo que ver o que, bueno, pues vienen bien a esa procesión, vamos a culminar con la procesión de Jesús resucitado. Y para ello he cogido una marcha de tambor y cornetas también, por cambiar, porque bueno, también están las marchas de palio, marchas de banda de música, y está también este tipo de marchas de tambor y cornetas. Para esta ocasión he cogido la marcha A esta es, de Manuel Alejandro González Cruz, realizada en el año 2008. Dedicada al capataz Máximo Castaño y estrenada por la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas de la Hermandad de la Esperanza de Triana. También este compositor tiene algunas marchas como Verde Esperanza, La Pasión o Ahí quedó. Son marchas también conocidas de tambores y cornetas y bueno, pues espero que os guste esta marcha para la procesión del resucitado. Bueno, pues hemos tenido un pequeño repaso de un poco lo que es variedad y tipos de marcha de Semana Santa, acompañada con las imágenes de las procesiones de nuestra localidad. Y mañana seguiremos aquí en un programa más de Rosa y Espina a las 9 de la noche. En esta ocasión de mañana estaremos acompañados por Sebastián Pastor Lozano, que nos acompañará con unas cuantas imágenes antiguas de nuestra Semana Santa. Y bueno, podremos disfrutar un poco de esas imágenes y de recordar a personas que ya no están y a imágenes de la Semana Santa de antaño de nuestra localidad. Hasta mañana, muy buenas noches y feliz descanso.